buscar esas medidas de apoyo y tengamos presente esa empresa que hace unos días tuvo un gran desastre, ¿no? Entonces, si somos capaces también de vislumbrar soluciones o apoyo a esa empresa en concreto, pues también esta jornada tendrá un resultado absolutamente positivo. Bueno, pues le doy la bienvenida al representante del SEF, Carmen, del Info, nos acompaña Victoria, del ICES, Rafael Ortega, conocido ya por muchos de ustedes, y del Centro Tecnológico, pues, ¿vale? Proyectos de innovación del Centro Tecnológico, medidas de apoyo a la exportación, el ICES, medidas de apoyo a la formación, el SEF, y las medidas de apoyo en el sentido de la creación de empresas de equipo. Pues a partir de este momento vamos adelante. Me gustaría que al final el recuerdo de esta jornada para todos sea absolutamente positiva, ¿no? Como estamos en un lugar donde siempre aprovecho para agradecer el trabajo de nuestros técnicos aquí en el Centro de Empleo, pues lo agradezco en este momento. Adelante, Santa. Del calzado queríamos confluir, pues sobre todo que administrativamente para vosotros fuera sencillo y que se os pudiera explicar todo con palabras muy llanas y toda la necesidad que nos habéis transmitido a nosotros como ayuntamiento, a mí personalmente como concejal encargado de la materia y también persona que, en fin, pues también he estado y he vivido dentro del sector del calzado y por lo tanto creo mucho en las posibilidades. Pues la verdad es que el marco de esta jornada lo veíamos pues muy importante y sobre todo muy productivo a futuro. Hemos hablado muchas veces con algunos de vosotros de la forma en que las exportaciones podían bueno, pues, ayudar a salir de la crisis, la mejora en la calidad. Todo esto, las fábricas que han sido pioneras y lo llevan intentando desde hace ya 10-12 años, están viendo los resultados ahora y hemos logrado que el sector del calzado en Caravaca sea puntero y que haya superado a otros sectores que parecía que eran inamovibles de la cabeza de la industria de nuestra zona y por lo tanto yo creo que es importante que eso también sea visible bueno, para todos los organismos que al fin y al cabo pueden incentivar, ayudar, subvencionar o en fin, o estar aquí para echar una mano en las deficiencias que se encuentren. Hemos hablado también de lo importante que es el ayudar a las pequeñas empresas que aún no se han puesto a exportar a que vayan fuera. Tenemos aquí a Rafael Ortega del Instituto de Comercio Exterior precisamente para hablar de ese asunto. Tenéis a vuestra disposición el equipo que ha estado durante estos últimos meses formándose aquí en el Centro de Empleo con el Programa Mixto de Empleo-Formación y que una parte de ellos ya está haciendo prácticas y la está haciendo en empresas del sector del calzado y que queremos que sea esa avanzadilla de gente que os eche una mano precisamente para dar ese primer paso a la exportación o para dar ese primer paso a algunos países en los que aún no se haya entrado. Esa es por lo menos la ilusión con la que planteamos un proyecto que en su momento gozó de la subvención del Servicio de Empleo y Formación y que está próximo a su finalización. Y sobre todo nos habéis preguntado por qué hacemos con la cantidad de trabajo que se tiene que ir fuera de Caravaca porque no hay en Caravaca gente formada suficientemente para realizarlo. Y aquí podemos hablar del trabajo de la piel, del aparado, muchas veces de los montados un poco especiales, y en definitiva todo aquello que hace que estén trabajando pues, cientos de personas en la provincia de Alicante, en la zona de Elche, para fábricas vuestras de Caravaca y que son puestos de trabajo que creo que con una adecuada formación pues, se podrían generar aquí en nuestro municipio y yo creo que esa es la línea de trabajo que tenemos que seguir. Al fin y al cabo será menores costes para vosotros y será también pues, una ayuda a la economía del pueblo. Y por último, sí que también aquí hay otra idea y la quiero englobar dentro de las propuestas finales que me gustaría lograr. En Murcia, en la región de Murcia, hay un centro tecnológico que se llama del calzado y del plástico y que creo que debe tener un mayor contacto con la zona de Caravaca. Hemos tenido muchas conversaciones con Rafael Lozana, con el director del Centro Tecnológico del Calzado, que ha excusado su ausencia porque tiene pues, una homologación importante por parte de una entidad luxemburguesa en el centro, pero bueno, tenemos aquí a Fonsanta Monzó del Centro Tecnológico, porque sí que nos gustaría, y ahí está el ofrecimiento del ayuntamiento, y que también lo concretaremos después, que de alguna manera podamos tener aquí una pequeña extensión de los trabajos del centro tecnológico en relación con la calidad y que eso también os pueda ayudar a vosotros, pues primero a tener más cerca algo que os ayude y os eche una mano en vuestra tarea diaria. En definitiva, me gustaría que participéis, que en fin, vayáis haciendo las preguntas que tengáis que hacer. Después tendremos un ratito al final para hacer un debate y sacar propuestas concretas y que de verdad que nos digáis lo que necesitáis. Que aquí estamos, pues el Ayuntamiento, estamos dos organismos de la Comunidad Autónoma, como el Info y el Servicio de Empleo y Formación, tenemos al Centro Tecnológico y tenemos también al Ministerio de Economía y Competitividad a través del Instituto de Comercio Exterior. Por lo tanto, creo que es difícil juntar pues tanta gente especializada y en pro de trabajar hoy para el sector del calzado de Caravaca. Así que pues para adelante, muchas gracias. Instituto de Fomento de la Región de Murcia, lo que conocemos como el INFO. El INFO es la Agencia de Desarrollo Regional, es un instituto que depende del gobierno regional, de la comunidad autónoma, de la Región de Murcia. Y yo quiero desde aquí agradecer, pues bueno, sobre todo a vosotros, a los empresarios del calzado, que esta mañana estéis aquí, pero al Ayuntamiento por organizar estas jornadas donde empresarios, vecinos que necesitan y que demandan una ayuda, un servicio, una formación, pues se ponen en contacto con organismos, digamos, exteriores de la comunidad autónoma para que tengáis aquí en primera mano pues la atención que demandáis. Para ello habréis visto que en la puerta hay una oficina móvil del Instituto de Fomento, es un servicio nuevo que hemos puesto a funcionar desde hace 2 meses con la idea de que la administración regional, la administración que tiene que ayudar sobre todo a las empresas, se acerque directamente y para ello, de una forma coordinada, siempre con los ayuntamientos, pueda dirigirse de una forma directa, ahorrarles ese viaje, ese desplazamiento a la capital, a los vecinos, en este caso de Caravaca, y para ello los jueves nos desplazamos a cada uno de los municipios de la región, para hacer más, como decía, más ágil, más cercana la administración regional, la ayuda a las empresas desde el Instituto de Fomento. Cualquier cuestión, cualquier duda a lo largo del día van a ser atendidas un total de 10 empresas que ya han concertado visita con lo que es el técnico del Instituto de Fomento, pero bueno, el desembarcar el INFO hoy en Caravaca supone también el participar en este seminario y una jornada que se va a hacer a las 5 de la tarde a los alumnos del curso de Comercio Exterior.